soy Miriam Itziar y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unos deliciosos y esponjositos hotcakes de red velvet o terciopelo rojo, acompañados de un delicioso glaseado de queso crema. Estos hotcakes son perfectos para hacer un lindo desayuno para festejar alguna ocasión especial, como lo es San Valentín, o para cualquier festejo o ocasión donde quieras consentir a alguien con un rico y dulce desayuno. Bueno, si quieren aprender a hacer estos deliciosos hotcakes de red velvet o terciopelo rojo, quédense conmigo y vamos con los ingredientes. Los siguientes ingredientes son para hacer 5 hotcakes medianos aproximadamente. La cantidad dependerá del tamaño en que los hagas. Para esta receta necesitaremos una taza de harina de trigo o multiusos, 3 cuartos de taza de leche tibia, 6 cucharadas de azúcar glass. También puedes usar azúcar normal, pero a mí me gusta usar azúcar glass porque ayuda a que los hotcakes tengan una consistencia más suave. Una cucharada de mantequilla derretida, 2 cucharadas de cocoa en polvo, una cucharada de fécula de maíz, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de extracto de vainilla. Yo voy a usar vainilla transparente porque es la que tengo en estos momentos, pero tú puedes usar de esta o de la que tiene color, la que tú prefieras. Media cucharadita de vinagre blanco y una cucharadita de colorante vegetal líquido en color rojo. Para hacer nuestro glaseado de queso crema necesitaremos una taza de azúcar glass, media taza de queso crema a temperatura ambiente, 3 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente, una o 2 cucharadas de leche y media cucharadita de extracto de vainilla. Estos ingredientes son para hacer 2 tazas de glaseado de queso crema aproximadamente. Si no tienes azúcar glass o no puedes conseguirla, no te preocupes. Aquí arriba en las tarjetitas o en la descripción del video, te dejaré el link del video donde te enseño a hacer tu propia azúcar glass casera. Bueno, comencemos. Para hacer nuestros hotcakes red velvet, lo primero que haremos será poner en un recipiente un colador. Este nos ayudará a cernir nuestros ingredientes secos. De esta forma, mezclaremos nuestros ingredientes más fácilmente y también ayudará a que los hotcakes queden más esponjositos y suaves. Después agregaremos la harina, la cocoa en polvo, el azúcar glass, la fécula de maíz, el polvo para hornear y con un batidor o una cuchara los moveremos para cernirlos de esta manera. Ya que hayamos cernido los ingredientes, los mezclaremos muy bien. Ahora, en otro recipiente pondremos solo media taza de la leche tibia. No le pondremos toda la leche de una sola vez, porque así podremos controlar cuánta leche necesita nuestra mezcla para hot cakes. Y así nos aseguramos de obtener la consistencia que buscamos sin que nos quede muy líquida por echarle leche de más. Asegúrate de que la leche esté tibia y no fría, porque si está fría, cuando agreguemos la mantequilla derretida, esta se solidificará y ya no podremos mezclarla bien con los ingredientes. Después agregaremos la mantequilla derretida, la vainilla, el vinagre, el colorante rojo y lo mezclaremos todo muy bien. Miren nada más ese color rojo tan potente, ese es el color que buscamos. Si tu mezcla se ve de un color más bajito o de color rosa, solo agrega más colorante hasta conseguir un color rojo como este. Ahora agregaremos los ingredientes húmedos a los ingredientes secos de esta manera y los mezclaremos muy bien. Como ves, a la mezcla le hace falta un poco más de leche, así que le agregaremos un poquito más y seguiremos mezclando. La mezcla ya tiene una mejor consistencia, pero todavía está un poquito espesa, entonces le agregaremos un poco más de leche y seguimos mezclando. Ahora sí, la mezcla ya tiene la consistencia y el color que buscamos. La consistencia es suave y no está espesa pero tampoco líquida. Y el color es un color rojo muy bonito y potente. Estos son la consistencia y el color que buscamos. Y así, nuestra mezcla para hotcakes ya está lista. Entonces, ahora vamos a hacer nuestros hotcakes. Para esto, pondremos a calentar una sartén antiadherente a fuego medio-bajo. Cuando esté caliente, agregaremos un poco de la mezcla para hotcakes. Yo haré los hotcakes de tamaño mediano, así que con ayuda de una taza medidora, agregaré un tercio de taza de la mezcla. Si medimos la mezcla con una taza medidora, nos aseguramos de que los hotcakes queden del mismo tamaño y así se vean más bonitos. Tú puedes poner menos mezcla si harás mini hotcakes o más si harás hotcakes de tamaño grande.
Ya que hayamos agregado la mezcla, la dejaremos cocinar a fuego medio-bajo por un minuto o minuto y medio, o hasta que empiecen a aparecer burbujitas en la superficie. El tiempo dependerá del grosor de tu sartén y la temperatura de tu estufa. Cuando veas burbujitas en la superficie de esta manera, es hora de voltearlo. Te daré unos tips para voltear tus hotcakes más fácil y sin que se te rompan. Primero, despega la orilla con la palita de esta manera. Con un movimiento rápido, empuja y desliza la palita de esta manera. Levanta el hotcake y con un movimiento rápido, voltéalo y déjalo caer en la sartén, así rápido y sin miedo. A veces, por miedo a que se nos rompa o se derrame la mezcla, lo volteamos despacito y la mezcla se derrama o el hotcake se rompe. Al hacerlo de manera rápida, esto no pasará. Cuando hayamos volteado el hotcake, lo dejaremos cocinar de ese lado por un minuto más. Después de un minuto, el hotcake ya está cocinado por los dos lados. En este momento lo sacaremos de la sartén y lo pondremos sobre un plato muy bonito. Y haremos lo anterior con toda la mezcla para hotcakes. Ahora te enseñaré a hacer el delicioso glaseado de queso crema que es perfecto para acompañar tus hotcakes red velvet. En un recipiente agregaremos el queso crema y la mantequilla. Y los batiremos con un batidor de globo o una batidora eléctrica hasta que se mezclen muy bien y tengan una consistencia suave y cremosa. Esto toma aproximadamente unos 2 o 3 minutos. Ya que hayamos batido el queso y la mantequilla, agregaremos el azúcar glass, la leche y la vainilla. Y mezclaremos hasta que todo se mezcle muy bien y no tenga grumos. Esta es la consistencia que buscamos en nuestro glaseado, una consistencia suave y sin grumos y no está ni muy líquido o muy espeso. Si tu glaseado queda muy espeso, solo agrega un poco más de leche y si queda muy líquido, solo agrega un poco más de azúcar glass. Ahora es momento de servir nuestros deliciosos hotcakes. Para servirlos los pondremos en un plato muy bonito. Yo te recomiendo servirlos calientitos para que estén más esponjositos y suaves. Y pondremos glaseado de queso crema por encima de esta manera. Puedes dejarlos así o puedes decorarlos a tu gusto y para la ocasión o festejo que tú quieras. Yo para decorarlos por el día de San Valentín les pondré unas grajeas de corazón. Y que lluevan los corazoncitos. Para finalizar, le pondré unas mitades de fresa en el centro de esta manera. ¡Y listo! Así de fácil y rápido, hemos hecho unos esponjositos hotcakes red velvet y un cremosito glaseado de queso crema para acompañarlos. Se ven muy bien, ¿verdad? Y bueno, a disfrutar se ha dicho. Estos hotcakes te durarán en buen estado hasta por 2 o 3 días en el refrigerador o también puedes congelarlos y te durarán hasta por 2 meses. También puedes hacer la mezcla y guardarla hasta por 2 o 3 días en el refrigerador o congelarla hasta por 3 meses. Como ya les conté, estos hotcakes son perfectos para hacerlos para una ocasión especial o festejo. Solo cambia la decoración y el color acorde a la ocasión para la que los vayas a preparar y ya tienes un bonito y delicioso desayuno. Cuéntame en los comentarios para qué ocasión o festejo prepararías estos hotcakes y con qué los decorarías. Como ven, estos hotcakes se ven muy bonitos y tienen un sabor muy delicioso, al igual que el glaseado de queso crema. Son ideales para cualquier ocasión especial o para cuando quieras disfrutar de un desayuno dulce y delicioso. Espero los preparen muy pronto y los disfruten muchísimo. Si llegaste hasta este punto del video, déjame en los comentarios la palabra terciopelo. Así sabré que fuiste muy bonito y muy bonita de ver el video hasta el final y en agradecimiento le voy a dar un corazoncito a tu comentario. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme en un video más. Espero les haya gustado la receta. Que Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!